Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando el programa de esta semana de 13 a 15 aquí en Ecomedios, AM1220, con Javier Martínez en la operación técnica, con Gonza Benítez Cruz en la producción, y aquí quien les habla, soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu desde hace mucho, y esto es La Barra de Macu. La Barra de Macu porque nos encantan las barras, comer en las barras, encontrarse con amigos en los restaurantes, y la barra de amigos, ¿no? De todas las semanas, conversaciones con gente que, si no son amigos, podrían serlo, y que tienen alguna habilidad, o que hablan, o que saben de alguna cuestión, o, por ejemplo, también de actualidad, o de política, o de economía. Hoy vamos a tener poco de política y de economía. Les cuento un poco del programa. Vamos a iniciarnos hablando con, a iniciar el programa hablando con Martín Milesi, es chef, es cocinero, vive en Londres, es argentino obviamente, y vamos a hablar con él acerca de su vida allá en Londres y cómo es que fue allá. Creo que hace 2 años hablamos con Martín, ya estaba haciendo esa propuesta en Londres muy, muy divertida, muy particular que hace él con su comida, con su forma de cocinar. Así que vamos a hablar con Martín en un ratito para iniciar el programa. Luego con Alexis Diradurian, ella hace viajes a medida, es decir, esos viajes excéntricos, exóticos, los hace a medida. Vamos a ver qué nos cuenta del mundo, ¿no? De dónde la llevan sus viajes, sus clientes. Vamos a ver un poco ese mundo que por ahí para muchos es bastante desconocido, ¿no? Vamos a seguir conversando con Joana Patrizo, el otro día lo hicimos con Joy, es artista, y por ahí nos va a traer una agenda de cosas para hacer en Buenos Aires o alrededores o cerca del mundo del arte y hablar un poquito también con ella, con su forma de pintar y demás. Vamos a hablar sobre el tema de la semana que no haya sido política o economía, que para los argentinos fue que Miami va a recibir ahora el fútbol de Messi. Messi desestimó esperar en Barcelona por su oferta, por la oferta que le había propuesto Barcelona para volver, y desencantado con lo que le había pasado en algún momento, con Joan Laporta, que la verdad que quedó muy mal parado, el presidente del Barcelona, desde que lo dejó ir hace 2 años. Bueno, cuando nada parecía que iba a responder afirmativamente a la propuesta de Miami, lo hizo. Así que Miami va a ser una lluvia de millones de dólares diarios, ¿no? Porque con 468 millones de seguidores que tiene en Instagram, más las acciones que le dan a Messi en el Inter de Miami, más los aprox 50 millones de dólares por año que le da un contrato de dos años, perdón, de 50 millones de dólares por año, sí, que le están dando con un contrato de aprox 3-4 años, más seguramente los aportes que habrá hecho el Estado de Miami, más los aportes que habrá hecho la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Te diría y me animo a pensar en aportes de distinta naturaleza del gobierno de los Estados Unidos, porque Messi es ya confirmada la cara del Mundial de los Estados Unidos del 2026. Así que es todo un cúmulo millonario, ultramillonario, y que aparte, por otro lado, además de la playa, la gastronomía, las compras, ahora le agregás el fútbol de Messi a Miami, la haces una ciudad casi perfecta. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Andrés Cantor. Y después con Matías de Leonardi. Mati trabaja en ADESA, que es una empresa que manejan hoteles, hacen el management de hoteles. Hay una fiesta la semana que viene, esta semana que empieza, de la nieve, donde yo voy a estar como conductor de esa fiesta en el Hotel Windham de Nordelta. Pero bueno, después les vamos a contar. Lo tengo a Martín Milesi. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, creo que me saludaste, no escucho muy bien, la verdad. Sí, perdón, ¿no estás escuchando? ¿No tenés una buena línea ahí? ¿No estamos en buena línea? Hola. Sí, escucho. Hola, Martín. Un zumbido muy lejano, te escucho muy lejos, ese es un problema. A ver si podemos arreglar la comunicación, si no, cortamos un segundo y te volvemos a llamar. A ver. Dale, gracias. Sí, ¿me escuchás mejor ahí o no?
Ahí un No. poco mejor, a ver si. A ver, Martín, ¿me estás escuchando? Soy Macu, te saludaba recién. Quería ver si tenías un buen retorno nuestro. Yo a vos te Ahí puede escucho ser que muy escuche bien. un poco mejor. Ah, yo a vos te escucho perfecto. Bueno, Martín, soy Macu Mazuca, buenas tardes. Qué bueno conversar con vos, qué bueno saludarte. Buenas tardes, muchas gracias, qué gusto, un placer estar en contacto con Argentina nuevamente. Sí, nosotros hablamos, no sé si lo recordarás, pero no hace Claro. aproximadamente 2 años. Ya Ya. vos muy instalado en Londres y nos contaste ahí un montón de cosas que ahora te voy a volver a preguntar. Ah, mirá vos, ya pasaron 2 años, qué bárbaro. Más o menos, fue de 2 años la charla que tuvimos, 2 años atrás. Bueno, está bien, hablemos en el 2025 entonces también. La gente. Pero totalmente. Escúchame, Martín, en ese momento me parece que te estabas instalando en un campo. ¿Puede ser? Puede ser, estaba haciendo la apertura de un restaurante en el countryside, sí. Correcto. Sí, Hicimos la correcto. apertura ¿Seguís y con estuvimos eso? ahí. No, no, ya está, ya hice mi trabajo que fue abrirlo y darle identidad al lugar. Y ahora nada, volvimos con una que nunca lo dejamos de hacer, pero es como nuestro flagship concept, lo que llevamos la bandera de una a todo el mundo. Perdón, de una, ahí no te escuché yo bien. Que llevamos la bandera de una es el proyecto que yo hago, que es el restaurante de una mesa que hago aquí en Londres. Sí, ah, ok, ah, perfecto. Llevaste el mismo, digamos, la misma forma, la estructura de gastronómica, la llevaste al campo. Hicimos algo en el campo también, pero no, ese lugar en particular hicimos una apertura, y ya quedó abierto y ya sigue funcionando. Martín, Con otro contanos un concepto poquito, totalmente diferente. recordemos un poco cuál es lo del proyecto o la realidad, lo que haces, la cocina de una, dónde la haces, quiénes pueden ir, cómo hacer cuando estás en Londres para contactarlos. Acá estoy en tu Instagram personal de Martín Milesi, mirando tus fotografías y tu comunicación. Bueno, nada, nosotros hace 10 años vamos adelante lo que creemos que va a ser el modelo de restaurante creativo del futuro, que es un restaurante que solo tiene una mesa. Y hace 10 años que empezamos a hacerlo, cuando estos conceptos no existían, básicamente este concepto no existía. Nos llevó bastante tiempo desarrollarlo, porque cuando uno crea algo que no hay antecedentes, cuesta mucho, es como, no sé, como una teoría de cómo deben funcionar las cosas, y nosotros básicamente creamos un modelo de negocio que es totalmente actual, vigente, contemporáneo, y que creemos que se va a transformar el modelo de negocio de los restaurantes para aquellos restaurantes que quieren ser llevados adelante por un chef que sea de forma creativa. Porque fundamentalmente creemos que aquellos lugares donde nosotros como cocineros tenemos que crear un estilo, una propuesta, desde mi humilde punto de vista, no creo que eso pueda perdurar en el tiempo, en el largo plazo. Entonces nosotros lo que hacemos es crear un concepto y replicarlo en cualquier lugar de forma efímera. O sea, creamos un restaurante efímero. El concepto existe. Es un restaurante que solo tiene una mesa, la gente que se sienta en la mesa no se conoce entre sí, y a partir de ahí ofrecemos nuestra propuesta gastronómica, que es un menú de degustación de diferentes pasos con vinos. Bueno, y la experiencia en sí misma es que la gente empieza se conoce con gente que está de alguna manera en el mismo mood. Y empieza a vivir una experiencia. Eso lo hago aquí en Londres hace casi 10 años. Estoy ubicado en un lugar muy icónico de la ciudad, que es la Torre del Reloj, el edificio de Saint Pancras, que es, quizás algunos puedan reconocerlo porque es de donde sale Harry Potter a Hogwarts. Es el mismo edificio que pueden ver en la película de Harry Potter, y que de hecho a veces. Hay un momento de la película en que él se levanta de un auto, sale volando de un Peugeot 404, una cosa así celeste,
y casi choca con la torre del reloj. Bueno, ahí adentro estoy yo cocinando y recibiendo, nada, 12 personas por noche que vienen a probar lo que nosotros tenemos para ofrecerles, que es como un mundo sideral, un mundo paralelo, un mundo surrealista dentro de la realidad, porque te metes adentro de un edificio que si no, no tenés acceso para venir. Y bueno, y ahora hace 2 años estamos desarrollando este modelo en una mesa más grande para 24 personas, pero la creatividad no solamente la aplicamos en el plato como cocineros, sino que también lo aplicamos en lo que tiene que ver con la experiencia de principio a fin, ya que creamos una performance donde muchas sorpresas pasan alrededor de la mesa. Entonces unimos el arte y la gastronomía porque para nosotros arte es un modo de mejorar el estado de ánimo de las personas a través de lo que uno muestra y a través de lo que nosotros hacemos con una es hacer que la gente sea un poco más feliz, no solamente comiendo, sino llevándose un recuerdo después de haber participado de nuestra experiencia. Qué interesante. Y esa mesa de 24, creo que dijiste, una de 12, la de Torre del Reloj, ¿dónde la hacen? ¿En qué lugar se hace la de 24? La de 24 lo estamos desarrollando ahora, lo queremos llevar a distintas partes del mundo, estamos teniendo ofertas para llevarlo a Ibiza, nos han propuesto hacer en Miami también, no cobramos lo mismo que Messi, pero lo han propuesto. Pará, Martín, y escuché acá está. una versión, escuché una versión de un Sí. amigo mío, que no una versión, sino una afirmación, que te querían traer también acá en una torre muy famosa que hay en Retiro. Efectivamente, sí, estamos tratando de conseguir a alguien que quiera colaborar con nuestra idea de llevar una a la Torre de los Ingleses en frente al Exacto. Sheraton. Sí, me encanta eso, Exacto, me no encantaría sabía poder si estar. estaba, autorizado a mencionarlo, pero me parece una idea muy, muy linda. Sí, es que a esta altura hace 5 años que lo queremos hacer, pero siempre se complica porque desde lo personal, yo que soy argentino emprendedor, estoy en Londres, estoy en la Torre de un Reloj, tengo muy buena conexión con la cultura británica. El día que pudiese hacer mi proyecto en Buenos Aires, me encantaría que sea en este lugar porque es un lugar que para mí es muy importante, es icónico también en la ciudad de Buenos Aires y creo que la gente le pasa por al lado y no se da cuenta de la belleza de esa torre que fue construida como un regalo de la cultura británica al cumplirse los 100 años de la independencia argentina de España, y todo, 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 absolutamente todos los componentes de esa torre fueron hechos con productos londinenses, desde los ladrillos, lo único que no era londinense era la arena y el agua para hacer el cemento. Después todo lo Claro. demás fue hecho con productos británicos. Es una Mirá qué historia muy interesante. especial para la Esta ciudad de Buenos semana, Aires. perdón. No, termina, por favor, que era muy interesante. Pensé que habías No, terminado. decía que nosotros pasamos con el taxi o con el auto por la Avenida del Libertador, sabemos que está el hotel, sabemos que está Retiro, sabemos que está la Sí. estación de tren, y la Torre de los Ingleses pasa por al lado y no la vemos, no la vemos. Y es maravillosa, o sea, es algo que Es debería ser verdad, es verdad. rebautizado. Es verdad. Te quería decir que esta semana, que fue el Día del Periodista, me invitaron y estuve en la Embajada Británica. Y voy la semana que viene, también con uno de mis hijos, que hay una noche del gin de la bebida. Así que Ajá. vamos a ir. Hacen cosas muy divertidas desde el anterior embajador, que se llama Mark Kent, que dejó de estar acá en Ah, Argentina. claro, sí. Ah, buenísimo. Bueno, a ver si alguien, una marca de gin nos apoya para llevar una a la Torre de los Ingleses. Es una acción, nosotros, a ver, el gobierno de la ciudad nos autoriza a utilizarla, pero obviamente que nos advierte que nosotros no podemos hacer un comercio de esto, no podemos hacer un business. A través de la Torre de los Ingleses, porque es un monumento Claro, nacional. claro. Entonces, tenemos permiso para utilizarla con el fin de poder promocionarla como monumento para que la gente la visite, pero nosotros no tenemos ninguna intención de vender tickets como normalmente hacemos Claro, en los claro, claro, claro. restaurantes efímeros, sino que tiene que ser como una acción de un sponsor para poder llevarlo a cabo.
es por eso que lleva tantos años hacerlo, porque hasta que no encontremos nuestra pareja ideal para poder llevarlo adelante, no lo podemos hacer porque básicamente no es que vamos a abrir un restaurante en la Torre de los Ingleses. Queremos hacer Claro. una acción, te diría, cultural, más que otra cosa. Te hago una consulta. Ahora te quiero preguntar sobre el menú que haces ahí en una, en la Torre del Reloj. Pero el otro día estuve hablando, no, ahora sí que no puedo revelar qué marca es, pero hay una marca argentina. Bueno, me voy a reservar todo porque no puedo, pero que van a ir a Londres. Y entonces les dije, tienen que ir a comer ahí a la Torre del Reloj con Martín Milesi, porque van a un evento muy importante de Londres pronto, en septiembre, vinculado al mundo de la moda. Y así que me dicen, uy, qué divertido. Entonces ahora te pregunto, por si después ellos escuchan, pero ¿qué es lo que cocinás ahí en la Torre del Reloj? Bueno, debe ser por el London Fashion Week o algo así, pero Sí, no se nos exactamente. escape. Es por eso, es por eso. Bueno, A ver, genial, va a estar háblame, a en ver, ese ya te caso. veo que estás, sos un gran embajador de Inglaterra en todo el mundo, pero te quiero preguntar, ¿qué es el? Contame un poquito del Fashion Week. No, bueno, son eventos acá. Los ingleses son muy especiales para generar fechas especiales de manera tal de que crezca el consumo. Y el London Fashion Week es una semana en la cual los principales diseñadores de ropa del mundo vienen a Londres a mostrar las futuras temporadas. A mí me ha pasado de ir a eventos de este tipo y es espectacular ver lo que se va a usar dentro de un año, digamos. Resulta muy interesante a nivel, es muy inspirador participar Claro. de este tipo de eventos, no solamente para el que se dedica a este rubro, sino para mí en lo personal, porque he participado de estos eventos como visitante, digamos, es muy inspirador porque ves, no sé, colores, telas, ya la presentación en sí misma es toda una experiencia. Y eso es lo que te da esta ciudad también, ¿no? Que Claro. permanentemente, por más que vayas a visitar cosas de otras industrias, te inspira constantemente. Claro, y van los Supongo que la mejores ciudad es la que vos diseñadores del mundo mencionás. ahí, ¿no? De fashion. Sí, desde lo más conocido, las marcas más representativas del mundo, hasta nada, los diseñadores emergentes que necesitan estar en la London Fashion Week para poder mostrar sus productos. Claro. Así que decirle a esta marca que me escriba y que hacemos algo. Mirá, cuando llegás al St. Pancras, a la Torre del Reloj, o sea, al edificio, tenés que subir un ascensor, que es en el quinto piso, el acceso a la Torre del Reloj, ¿no? Cuando llegás al quinto piso, hay un pasillo que mide aproximadamente 100 metros, por eso no paseo, es real. Mide aproximadamente los 100 metros y hay una puertita en el Ahí se te fondo fue que un poquito, da perdón, acceso a. Martín, ahí se te fue un poquito la voz. Acércate al micrófono, por favor. No, decía que hay como un pasillo que es de aproximadamente 100 metros y al final de ese pasillo hay una puerta que entras al Clock Tower. La verdad que ahí se podrían hacer un montón de cosas para fashion. De hecho, nosotros hemos Mirá qué hecho bueno, mirá qué eventos bueno. ¿Y allí en el cual, cuánta nada. gente entra en ese lugar? Entraría en ese lugar. No, nosotros hacemos una mesa para 12 personas. Pero en esa mesa puede venir la presidenta del London Fashion Week, si queremos. Que de hecho está muy relacionada con Argentina, pueden venir, digamos, buyers de distintas marcas, Claro, o sea, claro, lo que claro. sigue con Bueno, una es perfecto, lo tan voy a pequeño. comentar, pero todo esto es muy secreto todavía, así que, pero lo voy a comentar con muchísimo gusto. Ahora bien, Genial. Martín, ¿qué hay de rico? ¿Cocinás todas las noches lo mismo? No, nosotros no abrimos todas las noches, abrimos cuando el público lo necesita, digamos. Ah, ok. Que eso también es parte de nuestro concepto, porque nosotros si abriéramos todas las noches sería como en una relación monogámica con nuestros clientes. Nosotros lo que hacemos es ser como una suerte de amantes de quienes aman los restaurantes. Entonces es como que, por eso no estoy haciendo ningún tipo de apología a tener relaciones paralelas, ¿no? Porque estoy casado, acabo de tener un Acércate, hijo por y favor, estoy bien. acércate como hoy al micrófono, sí. No, que Ahí está perfecto, acabo, ahí está perfecto. estoy casado. ¿Se escucha ahí? Se escucha perfecto, esa es la forma.
No, decía, a nivel metafórico, nosotros somos una suerte de Sí, un amantes. amante, te escuché eso, está muy bueno. Claro, entonces no abrimos todas las noches. Si estuviésemos abiertos todas las noches, creo que la gente se aburriría de nosotros. Nosotros abrimos algunas noches y la gente a veces tiene acceso y a veces no puede venir. Y eso también genera una relación psicológica, como que cuando no le das algo, lo empieza a necesitar Sí, aún más. claro, lo quieren más. Lo quieren, exacto. Y bueno, nada, siempre cambiamos el menú. A ver, es muy trillado decir que nos adaptamos a lo que la naturaleza nos ofrece a nivel estacional, pero estamos creando platos todo el tiempo. Nosotros hacemos una gastronomía muy sabrosa, por sobre todas las cosas, muy estética, en segundo lugar, y tratando de tener un mensaje a través de cada una de las técnicas que utilizamos. Hacemos una cocina de fine dining, pero es un fine dining comestible, no es un fine dining que te resulte difícil de aceptarlo, digamos. Nos gusta lo que hacemos y por sobre todas las cosas, creo yo personalmente comería lo que cocino, que a veces muchas veces Claro. sucede con estas cocinas excesivamente creativas, que cuando nos toca comerlo, bueno, medio como que dudamos, pero nos gusta cómo se ve, nos interesa el concepto del plato, pero después en cuanto a sabor y en cuanto a saciedad y en cuanto a ingredientes, se queda corto. Nosotros lo que cocinamos, lo cocinamos con mucho sabor, con muy buenos productos y nos gusta lo que hacemos. Martín, además de la vinculación, porque sos argentino, ¿hay una vinculación, valga la redundancia, con algo de la cocina argentina ahí? Es decir, una persona que va a comer ahí a la Torre del Reloj, dice, voy a comer con este chef argentino, ¿hay alguna situación que te lleve a que tengas una gastronomía más vinculada a la Argentina? No. Sí, bueno, al principio yo vine directamente de Buenos Aires a Londres. Al principio yo hacía una cocina argentina porque antes de venir a Londres ya trabajaba en Buenos Aires intentando de que las futuras generaciones de cocineros le diesen importancia a la cocina argentina. Y aquí en Londres al principio sí, trataba de hacer cosas relacionadas con Argentina, por supuesto. Sigue estando eso, la gente reconoce que yo soy argentino, pero hoy por hoy mi cocina no tiene un perfil étnico, ni de origen, ni un pasaporte. Mi cocina hoy es una cocina muy, muy, nada, creativa, inspirada en viajes y en los lugares donde Claro, estemos. La internacional. verdad que no. Sí, hacemos un poco de todo, viajamos mucho y en base a esos viajes también cocinamos los que nos gusta. Ya no hacemos una cocina de un determinado país. De hecho, antes yo servía carne argentina, estoy hablando de hace 7, 8 años atrás, y ahora es como que no me permito servir carne argentina, pero no por una cuestión, no en contra de Argentina, sino a favor de mi plato, porque respeto mucho la carne inglesa, la carne británica, porque me parece que es mucho más honesto, auténtico, genuino, servir una carne de una vaca que fue trabajada en un campo acá en Oxford a 1 hora de Londres, que servir un bife de chorizo de Argentina que por más bueno que esté, viajó en un avión y estuvo envasado al vacío durante 3 meses madurándose. Entonces, es como que ahora mi mentalidad es un poco respetar el producto desde la cercanía y no tanto desde el origen, de que porque soy argentino tengo que servir carne argentina. Claro. Martín Milesi, te agradezco la atención, te felicito por tu trabajo y bueno, estamos en contacto, ahí pasaré tus mensajes. Dale, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes lo que hacemos aquí en Londres y quedamos en contacto para el London Fashion Week y para el Gin en la Torre de los Ingleses. Totalmente, totalmente. Después te voy a mandar un mensaje por privado. Un abrazo fuerte, gracias, Dale, Martín. dale, un gusto. Saludos a todos, gracias. Adiós, adiós. Martín Milesi, el chef argentino, y dice también chef e illustrator, que no se lo pregunté porque no tengo tiempo, pero bueno, ya será la próxima. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. Vamos a venir con Alexis Diradurian. Hace viajes, arma viajes al mundo, y ya volvemos.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó Más, más vos. 28 34 58 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! OSDEPIM, la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad, a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si te duele, tómate un Anaflex. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, Anaflex. Tómate un Anaflex. Bueno, aquí estamos, seguimos en nuestro programa. Qué interesante fue hablar con Martín Milesi, ¿no? Cocinero. Se le ocurrió, no sé si se le habrá ocurrido a él, pero yo supongo que sí, una mesa única, que es como la amante de los restaurantes. Estuvo bueno esa, una linda definición, porque cuando se junta una mesa de 12 personas, abren y cocinan ahí en la Torre del Reloj, que tiene ahí, que se la veía en la serie de Harry Potter. Bueno, ahora me van a decir si ya la tenemos a Alexis. Ahí me dicen que sí. Vamos a hablar con Alexis Diradurian, que es abogada. A ver, esperá que voy a... Se llama Alexis y es abogada. Pará, dame un segundo que voy a buscar su currículum, que lo tengo por acá. Trabajó mucho como dedicado a organizar. Por muchos años trabajó como abogada y luego se dedicó a organizar viajes. Sus viajes y los de otras personas. En Instagram, si quieren, la tienen en Alexis Diradourian Planning, WN. Hola Alexis, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Todo bien, acá, ¿viste cómo te buscamos? Estabas en un viaje y te insistimos. Gonza, mi productor, es así. Muy bien, sí. Felicitaciones por Gonza. Yo estoy en Etiopía en este momento. Ah, pensé que estabas más cerca. No, estoy en África con 6 horas de diferencia y no sé qué tan buena es la conexión, porque no es buenísima, es buenísima. Acabamos de cortar con Londres y ahora te tenemos a vos en Etiopía. Contame Etiopía, ¿no? Hay un vuelo ahí que te lleva por Brasil, después directo a Etiopía, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, exactamente. Estoy acá porque el viaje original
que hice con unos amigos fue ir a Ruanda y a Uganda a ver gorilas. Y justamente como la única compañía que vuela ahora a África desde Buenos Aires es Ethiopian Airlines, dije, bueno, ¿por qué no quedarme unos días en Etiopía sola? Y acá estoy haciendo una experiencia de un país tan, tan distinto, tan, tan ajeno, porque realmente, además de la pobreza que hay, todo es muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada a ver, pero bueno. Bueno, pero contanos, aprovechemos que estás ahí, ¿en qué lugar estás de Etiopía? ¿Qué tenés para...? Ya nos planteaste una situación de pobreza, pero ¿qué otra situación estás viviendo y cómo es el lugar en donde estás? Mira, estoy en un lugar que se llama La Libela, que es al norte de la capital federal, de la capital del país, que se llama Addis Ababa. Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado. Solo tuvo una ocupación italiana en la Segunda Guerra Mundial, pero solo 4 años. Eso es un poco el dato distintivo del país. Pero después te puedo decir que es un país de más de 100 millones de habitantes y muy, muy pobre. Las zonas rurales, que esto, La Libela, es una zona rural, no tienen agua, por supuesto que no tienen gas, todo lo hacen a través del fuego y no ha quedado en pie un bosque nativo, por ejemplo. Es el país de África con más montañas, los paisajes son bellísimos, pero no hay árboles, entonces han intentado con mucho éxito traer eucaliptos de Australia, porque es un árbol que crece muy rápido, y ahí con este crecimiento la gente puede hacerse de la madera para prender fuego. Y no hay transporte público en las zonas rurales, entonces es un constante ir y venir de gente, de chicos que van al colegio, muchos descalzos, mujeres que llevan sobre sus hombros leña, ramas para hacer el fuego en sus casas, muchos chicos llevando cabras a pastar de un lugar a otro. O sea, realmente La Libela y la mayoría del país, que la mayoría vive en zonas rurales, es así, pero es como transportarte realmente a otra. Qué impresionante. Te hago dos preguntas ahí. ¿La capital cuál es? Si no tienen gas, no tienen, no sé, planteaste como que... ¿Y por qué motivo no hay árboles? ¿Porque los usan para energía? Bueno, Addis Abeba no, es una ciudad importante, un poco caótica, con muchísimo tráfico, y por supuesto que acá hay luz, gas y todo. Pero en las zonas rurales es donde no tienen ningún tipo de servicios, y ahí es donde han arrasado con todos los bosques nativo, justamente porque necesitan la leña para absolutamente todo. Qué impresionante. ¿Y qué recomendás de ese lugar? ¿Por qué la gente podría ir a Etiopía? ¿Te ha tocado o no? Por lo que veo, estás conociendo, pero ¿qué se podría hacer ahí? ¿Qué hay alguna cuestión turística que se pueda recorrer? Sí, lo que tiene La Libela son unas iglesias del siglo XIII, que son únicas en el mundo porque están excavadas en la roca y son monolíticas, es decir, que las han hecho subterráneas con la idea de... Hubo un rey, que justamente su nombre era La Libela, por eso el lugar se llama así, en el siglo XII, que tuvo un mandato divino de volver a fundar Jerusalén, porque Jerusalén había sido ocupado por los musulmanes. Entonces mandó a construir 15 iglesias de la época medieval escondidas en la tierra. Entonces vos vas caminando y te encontrás con un pozo que bajás las escaleras y tenés unas iglesias impresionantes. ¿Y por qué están ahí, subterráneas? No sé si lo dijiste, pero me parece que no. Justamente porque la idea era que los musulmanes no las pudieran ver para que... Y bueno, y creo que en el año 1980 alrededor, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad, y bueno, es un lugar muy visitado por arqueólogos. De hecho,
todo un grupo de arqueólogos franceses que están haciendo un trabajo fantástico de recuperación y de limpieza, porque bueno, tiene un valor enorme a nivel arquitectónico y a nivel histórico también. ¿Y qué riqueza tiene el país? ¿De dónde sacaba la plata esa persona? No sé si dijiste un rey o no sé quién. Bueno, en ese entonces era un país que tenía recursos naturales, porque eran mucho menos gente las que había, y muchísima mano de obra. Y vos pensás que esas iglesias lo único que tienen es roca, ¿se entiende? O sea, claro. Han con un cincel golpeado la roca hasta hacer estas formas fantásticas, pero no es que tienen ni oro, ni adornos, claro, ni tampoco están muy ornamentadas, es pura mano de obra. Alexis, ahí una pregunta de tipo personal. Fuiste abogada por muchos años, ¿dónde trabajabas? ¿Y cómo se despierta esa pasión, que luego se convierte en trabajo, por lo que veo, que es de organizar viajes, de viajar, y etcétera? Mira, siempre me gustó viajar, pero nunca se me ocurrió estudiar turismo de chica, cuando terminé el colegio. Y la abogacía, la verdad que es una carrera que me apasionó mucho ejercerla. Pero ¿dónde estudiaste? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, trabajaba en Buenos Aires trabajé varios años en tribunales, en un juzgado civil, y después trabajé para un grupo económico de Chubut. Y en un momento dado necesité un cambio y sin saberlo me puse a estudiar un MBA, un máster en negocios. Y ahí es donde a mí se me abrió un poco la grieta de decir, bueno, yo quiero un cambio de vida laboral. Y entonces renuncié porque también tenía la certeza de que si yo no dejaba un espacio vacío, nada iba a poder buscar nuevo, ¿no? Porque yo estaba muy cómoda donde trabajaba. Claro. Entonces, bueno, renuncié y estuve 2 años viendo qué hacer, analizando proyectos, hasta que una amiga mía, Baby Porredón, con la que ella siempre me organizó mis viajes a mí, me ofreció sumarme a su equipo para organizar viajes. Pero esto ocurrió un año antes de la pandemia. Así que imagínate, trabajé mucho. Sí, trabajé mucho el primer año y después se hizo un parate muy importante. Sí. ¿Dónde pasaste la pandemia? ¿Acá en Buenos Aires? La pasé, sí, en zona norte. Y ahí, como vos, eché mano a Instagram y la verdad que descubrí todo un mundo de empezar amo la fotografía, saco muchísimas fotos en mis viajes, entonces empecé a contar en mi Instagram, invitaba a mis seguidores a viajar a través de las fotos, claro, de las anécdotas de mis viajes, y se fue sumando gente, de a poquito se va sumando, y después por suerte la pandemia terminó y ahora ha vuelto con un boom, porque hay como toda una demanda para mí atrasada de viajes, que la gente está tratando de recuperarlos, ¿no? Claro, ahí vi varios amigos que te siguen, que supongo que también te deben estar contratando. ¿Y cuáles son los destinos? ¿Qué haces? ¿Cómo organizás? ¿Quiénes te llaman? O sea, suponete, yo quiero viajar a X lugar del mundo. ¿Te llamo o vos tenés algo específico que ofreces? No, mira, yo, como digo, soy una diseñadora de viajes a medida. Entonces yo lo que hago es, si vos me llamás, yo te pregunto, Macu, ¿qué te gustaría hacer y a dónde te gustaría ir? Si no tenés ni idea, yo te doy 3 opciones. Por supuesto que te pregunto a dónde fuiste, qué conociste, qué te gustaría conocer. No es lo mismo organizarle un viaje a Europa a una persona que fue varias veces, a una persona que viene ahorrando y que es su único viaje a Europa. Es bien distinto. Y después, a partir de todos los datos que recabo de ellos, les hago una propuesta y también trato de insinuarles que el viaje tenga algún hilo conductor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo,
Me ha tocado organizar 6 días en Nueva York a una pareja que querían ir a comer. Entonces les organicé un viaje de 6 reservas por día, en cafés, en restaurantes, o sea, ellos querían ir a comer. ¡Qué lindo! O sea, claro. ¿Eran, eran gorditos? No, pero tenían la idea de que Nueva York, pero les gustaba mucho comer, entonces lo que traté de organizarles era... ¡Qué divino! Me encanta ese proyecto, museo. Me encanta ese tour gastronómico. Claro. Exacto, pero mechado con todo lo cultural o todo lo que tiene para hacer Nueva York, pero con todas las reservas organizadas. Después también organicé un viaje padre e hija que festejaba sus 15 años, y ella le tuve la entrevista con una chica de 15 años y me dijo, no, a mí lo que me gusta es la literatura. Entonces, imagínate, fue a París y obviamente la recomendé librerías, fue a Londres y le hice como un tour de Virginia Woolf. O sea, siempre si el viaje tiene un hilo conductor, que puede ser gastronomía, puede ser historia, puede ser moda, puede ser compras, todo logra como un sentido, y ahí es donde yo... el viaje termina siendo muy personalizado, porque por supuesto claro. que les aconsejo ver los emblemáticos de las ciudades, pero bueno, con un toque especial según su gusto. Claro. No, a ver, te hacía esta pregunta, me imaginé que estás abierta a cualquier destino que puedan tener interés tus clientes, pero porque me parecía más que estabas ubicada en el sector de viajes más exóticos, ¿no? Bueno, nos atendés de Etiopía, por ejemplo, entonces un poco la pregunta era por eso, ¿no? Pero y entonces, ¿cuáles son los proyectos próximos? Es decir, ¿qué tipo de viajes tenés que organizar? Ahora acabás de dejar a amigos, ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿O dónde fueron los últimos viajes organizados? Bueno, acaba de irse unos amigos míos de Uganda que se volvían ya para Buenos Aires, que hicieron parte de la ruta de los gorilas conmigo. Ah, eso, para contarnos bueno, eso, de Uganda, porque vos tenés que conocer el mundo para ir a Uganda, porque si vos no conocés, qué sé yo, Nueva York, París, Londres, no sé, qué sé yo, no sé, 10 lugares o 20 lugares más, no vas a ir a Uganda. O sea que es gente muy, muy especial la que te debe contratar para ese tipo de viajes, ¿o no? No, es gente que le gustan mucho los animales, y realmente la experiencia de venir a ver gorilas en su ámbito natural es impresionante. Es una de las experiencias más fuertes que los tres hemos vivido. Ser un matrimonio amigo conmigo. A ver, contanos, ¿cómo es eso? Es Uganda y Ruanda son los gorilas, como bien sabes, son que están en peligro de extinción, aunque vienen creciendo sostenidamente en los últimos años, y están ubicados en un parque nacional, en un hábitat muy especial que está compartido por la República del Congo, por Ruanda y por Uganda. Entonces fuimos a Uganda. Alexis, ¿cuánta cantidad de individuos hay más o menos? Y hay alrededor de 1.200 gorilas aproximadamente. Entre Ruanda y Uganda debe haber alrededor de 32 familias. Cada familia, bueno, los del Congo no sé cuántos son, porque el Congo en este momento está con guerras civiles, entonces no se puede ir, y no estudié el tema de Congo. Claro. Pero en Ruanda y Uganda hay bastantes, vienen creciendo. Vos te acordarás seguramente de la película de la vida de Diane Fossey, esa mujer que se instaló con los gorilas y ¿te acordás? Que terminó sí. Asesinada justamente por los cazadores. Asesinada, cultivos. Claro. ¿Quién la asesinó? Para recordarme ese tema. La asesinaron, bueno, ella se instaló a estudiar los gorilas en Ruanda y vio que los mataban para vender sus crías, para mandarlos a zoológicos, y para vos raptar a un bebé gorila realmente tenés que matar a casi toda su familia, porque son muy, muy territoriales y son muy de clan y muy familieros. Entonces ella se instaló en estos bosques en Ruanda y fue convenciendo a gente
que la apoyara, logró apoyo internacional y logró visibilizar el tema de la caza furtiva de estos animales que estaban en peligro de extinción. Y de hecho ella fue tapa en The National Geographic en 1970 con dos cachorros gorilas que ella había adoptado. Bueno, pasaron los años, ella se instaló ahí y un 26 de diciembre aparece asesinada en su cabaña en medio del bosque. Qué horror. Y a partir de ahí se arma la fundación de Diane Fossey, que hoy por hoy Ellen DeGeneres, vos sabrás quién sí. es, la sí, 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 vi que hay un parque que ella promueve o algo así, ¿no? Exacto, una fundación. Y bueno, entonces en Ruanda hay toda una movida, un turismo que consumen mucho los americanos para ir a ver los gorilas. Mira vos, qué interesante. ¿Y cómo hacen? ¿Van en un auto por la selva? No sé dónde no, ¿cómo es eso? No, uno tiene que caminar, vas con un guía y con lo que llaman los rangers, que son los que conocen bien los bosques, y ellos tienen localizados los gorilas, y uno se interna a caminar con ellos. A mí me tocó caminar como máximo una hora y media, y una vez que uno llega a los gorilas, no son más de 8 personas, y uno se sienta o se queda ahí por una hora. Y durante una hora es estar con ellos, porque uno los ve comer, los ve armar su nido. Ellos arman dos nidos por día, uno para la noche y otro para la siesta, y se van moviendo constantemente porque son como 15 gorilas que comen 15 kilos de plantas por día. Vos imaginate, más o menos en promedio, los chiquitos no comen tanto, entonces imaginate que ellos queda totalmente pelado esa parte, entonces al día siguiente se tienen que mover hacia otra parte. Y lo tienen muy cuidado porque solo dejan a los turistas estar una hora para que no se estresen los gorilas, y solo un grupo de gorilas visita a una familia, ¿se entiende? No es que la familia de los gorilas recibe un grupo a las 11, otro a las 12, otro a la 1, no, solo uno, porque bueno, los cuidan mucho para protegerlos y porque aparte es una fuente de ingreso el turismo importante para ellos, ¿no? Claro. Ahora, ¿no hay otros animales salvajes ahí? ¿No es peligroso caminar por esa selva, ese bosque, no sé qué será? No, lo único que hay, los gorilas no tienen depredadores, hay búfalos y hay unos elefantes enanos de bosque, pero que no se ven. De hecho, las personas del Parque Nacional que acompañan el tracking de gorilas, es tracking porque es seguimiento, no es trekking de caminar. O sea, ellos van armados por si se llega a suscitar alguna situación peligrosa. Claro. Dicen que ellos tiran 3 tiros al aire y tanto los búfalos como los elefantes como los gorilas salen corriendo, pero bueno, no sucede, porque la verdad que los gorilas están acostumbrados ya a los humanos, y los búfalos y los elefantes, en cuanto escuchan los pasos de la gente, salen, o sea, se corren, no, claro. Uno no los ve. Mirá vos, algo que dijiste al principio del gorila, yo supongo ahora que lo pienso, claro, pero no tiene depredador, por ejemplo. No, nada más que el humano. El humano que lo ha matado, sí. Bueno, impresionante. Es muy fuerte pensar, ¿no? El tema de los zoológicos, porque yo me acuerdo hace muchos años visité un zoológico. Yo solía ir a zoológico, pero no hace 30 años, 20 años. Y me acuerdo de haber visto un gorila en un zoológico en el Bronx, en Nueva York, y haberme quedado maravillada con ese gorila, y muchos años después entendí que ese gorila estaba en esa jaula porque probablemente le habían matado a toda su familia. Entonces, claro, también entendiste ahora que conoces, entendiste. Exacto, y hay toda una movida de concientización, viste que no hay muchos zoológicos, y por suerte los zoológicos se están desmantelando. Cuando te contratan, ¿quiénes van? ¿Una persona? ¿Son una familia?
este tipo de viajes tan raros, entre comillas, o tan, digamos, particulares, para los argentinos. Veo que para los Estados Unidos no, pero acá en la Argentina no sé cuántas familias van a ver los gorilas. No, viaje de gorilas, el primero que organicé, yo lo organicé para mí y salí a convocar amigos que le pudieran interesar para no hacerlo sola, y ahí se sumaron. Y te diría que mis clientes no, hay gente que viaja con su familia. La mayoría viajan con su familia. ¿Qué otros lugares, Alexis, vas? ¿Qué otros lugares nos podés comentar? ¿O qué ha sido así de este tipo? De este tipo de tan interesante, bueno, de viaje como el de los gorilas. Otro viaje que hice muy extremo y muy lindo fue a Groenlandia. En el mes de septiembre, en otoño, hice un trekking con unos fotógrafos de 9 días en carpa y fue muy emocionante y fuerte. Mirá vos, porque vos sos reaventurera entonces, ¿no? Porque nadie, digamos, no todo el mundo quiere ir a un viaje en carpa a 9 días. Sí, soy aventurera. Claro. ¿Sabes más porque lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que digo, y también le digo a mis clientes que los animo a hacer este tipo de viajes, yo digo, París va a ser siempre París. En cambio, estos viajes uno necesita tener cuerpo y tener cabeza, ¿no? Porque realmente son viajes que son lejos, son viajes que uno tiene que caminar, que adentrarse dentro de una selva. Entonces, bueno, yo estoy en lo personal, ahora te hablo, estoy como dedicada a tratar de hacer destinos así exóticos porque, bueno, claro, porque soy curiosa, claro, porque aprendo y porque me gusta. Claro. Alexis, muy interesante. La gente te puede contactar acá, veo, por Instagram también, ¿no? O sea, ¿y ya este año tenés otros viajes previstos? Para mí, ojalá que lo pueda llevar a cabo, irme con mi marido a Egipto y a Israel. Ah, te iba a preguntar, ¿viajás solo o viajás ahora en familia vos también, o con tu marido? Bueno, mi marido no viaja, le gusta viajar, pero no es tan fanático como yo y aparte tiene que trabajar. Yo en algún sentido trabajo de esto, entonces yo acá estoy trabajando porque en cada viaje que hago yo recabo mucha información de primera mano para mis clientes y entonces yo le pregunto a él, bueno, ¿te interesa ir a ver a los gorilas? No, bueno, entonces voy sola. ¿Te interesa ir a Egipto? Sí, entonces vamos juntos. Mirá, así es como cómo funciona la pareja. Tal cual. Ahora, la última pregunta es personal. ¿Por qué te llamás Alexis? ¿Por qué te pusieron Alexis? No sé, ¿qué origen tiene ese nombre? Es un cuento largo, mira. Yo nací y se acababa de morir un tío mío que se llamaba Alex. Entonces, a mí me quisieron poner, me pusieron, de hecho, Alejandra y todos me empezaron a decir Alex, 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 y de un día para el otro, a los 10 años, yo dije, no, Alex, no, yo quiero que me digan Alexis. Porque Alexis era el nombre, ¿te acordás de Alexis Carrington de Dinastía? Sí, claro. Bueno, y de ahí viene, porque a mí Alex no me gustaba, entonces el nombre... Pará, pero vos te llamás en tu documento, ¿cómo te llamás? ¿Cómo es tu documento? ¿A Alejandra? En mi documento... Sí, pero no se lo digas a nadie. Queda entre vos y yo. No, es que entramos en duda. Yo cuando le dije a Gonza, pero Gonza, Alexis es un hombre, no es una mujer, me dice. No te lo puedo creer. Entonces, bueno, te cuento, esta es la cocina de nosotros. Sí, bueno, yo te cuento que esto no se lo digas a nadie. Mi documento es Alejandra. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bueno, Alexis, te mando un beso, te felicito, divino, y como bien dijiste vos, para tus viajes esos exóticos hay que tener cuerpo y cabeza, ¿no? Porque para esto, bueno, hay que prepararse muy bien. No existe ahí el baño, el salir a comer, bajar todo con el pelito mojado todas las noches. Por lo menos un poco más ajetreados deben ser que eso. Exacto, exacto. Te mando un beso y muchas gracias. Ah, veo que te gusta el arte, ¿no? Porque el otro día me hiciste un comentario sobre Cutica.
Sí, me encanta también, me encanta el arte, me gusta mucho. Bueno, cuando estoy en Buenos Aires, que estoy mucho en Buenos Aires, que es donde vivo, voy mucho a los museos, a las exposiciones y voy haciendo recomendaciones también en mi Instagram, sí, me gusta mucho. Bueno, cuando quieras, ahora Eugenio está en Estados Unidos, pero cuando quieras, después te voy a pasar un contacto directo y o Gonza te va a pasar mi celular. Ah, Y si querés ir al me taller de encantaría. Eugenio, con mucho gusto te recibimos. Me encantaría, Macu, me encantaría, lo organizamos. Dale, perfecto. Te mando un beso, Alexis, y gracias por Te todo. mando un beso y muchas gracias. Pará, Gracias, desde ¿eh? Etiopía, ¿ya comiste ahí? Y Etiopía, sí, son las 11 de la noche. Sí, ya ¿Qué comí. comiste? ¿Qué Mucha comiste a la hora noche? me Está, ahora diste. es un rato. Y comí arroz con unas verduras. Qué rico. ¿Sos Y trato vegetariana de no vos comer aparte? nada No. crudo. ¿Cómo? Si sos vegetariana. No, no, no soy vegetariana, pero en estos lugares así trato de comer lo más hervida la comida. Eso también me tengo que cuidar porque si algo está en mal estado, imagínate que enfermarme acá Claro, claro. es una ¿Y qué estás? incordia. ¿En un Entonces, hotel, en un hostel? ¿En dónde estás parando? no, 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 en un hotel, en un hotel. Perfecto. En un Bueno, hotel en Alexis, la muchas isla. gracias y buen regreso a la Argentina. Bueno, muchas gracias, Macu, por la nota. Te mando un beso grande. Bueno, y espero lo del contacto para ir al La taller. novedad, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés a Argentina? Vuelvo pasado mañana, ya estoy volviendo. Ah, perfecto. Bueno, dale, yo me voy a poner en contacto. Te mando un beso. Gracias, Dale, Alexis. un beso grande. Gracias, un beso. Chau, chau, hasta Adiós, luego. adiós. Alexis Diradurian. Gonza, ¿estás ahí? ¿Estás como para conversar un toque, no? ¿Un segundo? Sí, acá estoy, Magu. Bueno, viste que le pregunté. Nosotros no sabíamos. Yo te dije, cuando vos me dijiste que era una mujer, yo dije, no puede ser. Y claro, yo te soy sincero que cuando vi el nombre pensé que era un hombre, pero Yo cuando me también. mandó un mensaje de voz al toque me di cuenta que era mujer y dije, por eso te dije, Magu, escuché la voz, es mujer, quédate tranquilo. Les contamos a la gente, pues cuando vuelva acá a Argentina y la vea Alexis, le voy a decir que yo le pedí una foto, le dije, no, que nos mande una fotografía, no puede ser. Se llama Alexis, bueno, en su documento, viste que me lo acaba de decir, se llama Sí, Alejandra. claro. Bueno, pero bueno, Alexis tenía toda una historia del nombre y también estaba buena contarla. Ahora, qué loco lo que hace, ¿no? Porque vive de un trabajo bastante lindo. Sí, totalmente, totalmente. Yo te digo una cosa, me decís Alaska, no sé, Groenlandia, que dijo 9 días en una carpa y yo voy 2 días a la carpa y cinco a un 5 estrellas, ¿no? Pero aparte, Groenlandia, yo no conozco mucho, pero parece que hace un fresquete importante ahí, Sí, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. No, no, a mí dame un poquito más de comodidad, pero bueno, son desafíos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son desafíos. Claro, sí, obvio. Todo tiene una travesía y por ahí también ella, para no aburrirse con viajar a todos lados, se cansa por ahí de los 5 estrellas y va cambiando. Sí, tal cual. Bueno, 5 estrellas y si no te alcanza un hostel. Yo con que tengo una cama cómoda y una buena ducha, ya está, ¿eh? Sí, No, obvio. dije 5 estrellas por si me invitan. A mí cuando me invitan, voy 5 estrellas, voy encantado. Ahora, si lo tengo que pagar, me busco un Claro, olvídate, hostel. seguro. Bueno, Gonzá, vamos a la tanda. Gracias. No, de nada. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco@ecomedios.com. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vagó Más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con ginseng, guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vagó Más, más rendimiento físico. Vagó Más, más vos. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Bueno, aquí estamos. Qué divertido fue hablar con Alexis Diradurian, que está en Etiopía, gente que está lejos, ¿eh? Antes hablamos con Martín Milesi, que está en Londres. Ahora vamos a hablar con Joy Patricio, con Joana Patricio, artista, que está en Argentina. Así que no sé si la tengo en línea. ¿Estás por ahí, Joana? Sí, Macu, ¿cómo estás? Todo bien, qué bien. Ya sos la embajadora del arte en mi programa. Ya me estoy adaptando. No, lo hiciste muy bien el otro día y ahora ya estás más suelta, ya te noto. Sí, ponele un poco. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, pará, todas viste que la gente como es Legrand, ¿no? Mirta dice, qué lío con la estatua de Mirta, dijo que no le gustaba, pobre tipo. Pobre tipo que la hizo en Villa Cañá, no, el tipo de un cordobés. Pobre, es muy frustrante para el artista, imagínate, con el esmero que le habrá puesto. Pero no, dame tu opinión como artista, que vos sabés que hagas eso de comedido, o se lo habrá pedido la municipalidad, no sé. No, seguramente que se lo haya pedido la municipalidad, habrá sido algún arreglo que hayan tenido entre el artista y ellos. Pero es muy difícil tratar de pensar en la persona y que, o sea, que la repercusión después no sea la misma que uno esperaba, ¿no? Porque uno lo ve hermoso cuando lo hace y tal vez la otra... No, pobre. Ahora, pará, sin ánimo, yo no entiendo de esto mucho, no sé, o sea, no soy escultor, obviamente, pero no, viste, estaba como... Estaba brazos como muy flaquitos, piernas, viste, que... No, me parece que de anatomía sabía poco, ¿no? Estaba media desproporcionada, pobre. Pobre Mirta. Bueno, vos que sos un especialista en eso, ¿no? Porque te compraste una obra de Cutica y le viste dos detalles, que increíble, ¿no? Pero que pasaban desapercibidos, detalles mínimos. Es que en realidad en el arte en sí no hay mucho para criticar, ¿no? Porque se supone que cuando el artista lo crea, todo es arte. Esa es la realidad. Entonces uno no te puede gustar más o menos, pero bueno, es al ojo de quien lo hizo, ¿no? Así que total, bueno, tiene que ser bonito, es arte. Esa obra que compraste de Eugenio va a ser histórica para vos y vas a ver, en los próximos meses vas a tener noticias de ese tipo de obras y de esculturas en dónde van a estar. Pero ya sí, te lo diré en forma privada porque no estoy autorizado. Estuve leyendo un poquito que él hizo como 140 y pico, creo que hizo de esas, o sea, la instalación Luna. Sí, totalmente. Y hay otras. Te hablo de futuro, ¿eh? Ya puestas acá en el hotel en Puerto Madero, en el LSL o SLS. Sí, las he visto. Ya ahí. ¿Las viste vos? Sí, hay un montón. Ahí es como forman como una ola, parecería. Exacto. Está muy exacto. Buena, muy buena. Que eso hizo en una muestra Cutica en Mar del Plata, en el Museo del Mar. Uh-huh. Que se llamó Ataraxia. Sí. Que es una escultura muy linda con un significado. Esa nena tiene todo un significado de pureza. Él también le llama como que es la Argentina.
No, y a su vez leí un poco, estuve mirando sobre, una vez que compré la instalación, leí un poco, que es como que él recrea una nena de 9 años, ¿no? Y tiene, como decís vos, tiene mucho, lo vi en tu Instagram en realidad, ahora que me estoy recordando. Él contaba un poquito la historia en un vivo que hiciste junto con él, que decía por qué creó esa instalación, ¿no? Y por qué con esa nena de 9 años, y también que se inspira con muchas personas, que capaz que agarra en la calle y de repente o sea, recrea algo, ¿no? Qué lindo que es hablar con artistas. Como sabés, yo soy amigo de Milo, de muchos más también, pero que no me frecuento tanto. Pero el otro día Sí. nos fuimos, con Cutica, nos fuimos 2 días a Pinamar, vos que te querés tanto la zona y que está cerca. Sí. Así que nos fuimos 2 días, invitados por la gente de Enrique Yo, la gente que tiene la empresa Pinamar Sociedad Anónima, hacen años que están ahí, bueno, son los fundadores de la ciudad. Así que nos fuimos 2 días y miré la ciudad de otra forma, o sea, no tuve que ir a la radio, ¿entendés? O sea, Claro, miré no otra fuiste a cosa, trabajar. nos fuimos al Hotel Playas, salimos a recorrer cosas, o sea, fue un viaje De como si no hubiera recreación. conocido, vi otro Pinamar. Sí. ¿Y qué tal estaba? ¿Cómo estaba el clima ahí? No, estaba fresco, estaba fresquito, pero contame, vos cuando vas a la costa, vos vas a Cariló, Sí, ¿creás, sí. pintás o vas de vacaciones? ¿Cómo es lo tuyo No, ahí? por lo general voy de vacaciones. Ya cuando voy, que tengo que exponer algo allá, ya lo llevo para pensado, ya lo hago durante el año, ya pensado para la temporada, ¿no? Pero en ese momento estoy de vacaciones. Mirá vos. Bueno, les cuento a los que nos están escuchando, Joana Patricio es artista, pinta muy, muy lindo. Tengo de hecho un lindísimo cuadro tuyo. Contame un Sí. poquito, porque yo estaba diciendo lo de Mirtha Legrand salió porque siempre Mirtha dice que la gente se renueva. Contanos un Sí. poquito de vos y de tu vinculación al arte. Bueno, la realidad es que empecé de muy chica, o sea, siempre me gustó. Después, me defino autodidacta porque estoy todo el tiempo mirando cosas nuevas, no pinto algo muy. Si bien todo tiene mi impronta, pero voy cambiando de técnicas. Es como que todavía estoy en la búsqueda, nada me define, pues es un poco mi personalidad así, ¿no? Como toda Bueno, pero geminiana. pará, pero perdón que te interrumpa, pero Sí. muchas veces muchos pintores o artistas o de cualquier tipo tienen una pintura durante años que después vos ves. Yo, por ejemplo, tengo un cuadro de Milo que ahora Milo pinta diferente este cuadro. Es decir, son Claro. momentos que vas cambiando, ¿no? Supongo. Son momentos de según la energía que tengas en ese. Por ejemplo, ahora estoy pintando una serie de cuadros y no puedo salir de ahí, capaz que quiero crear otra cosa y no puedo. Es como que Claro. uno. Nada, es según el estado de ánimo que tengas y lo que te va gustando y las modas, ¿no? Lo que se va usando, porque uno se tiene que ir aggiornando también a lo que se va usando. Claro. ¿Vos exponés o tenés un acuerdo con mueblerías, en el caso de la que está en Puerto Madero, que no me acuerdo cómo se llama, Sí, yo tengo obra en Fontenla. de Fontenla, por ejemplo? Pero bueno, Exacto. estás en ese grupo de artistas que hacen cuadros muy lindos para decoración, para ambientes y para Exactamente. esas cosas, ¿no? Para eso lo haces muy Sí. bien. Exacto. Si tengo obra decorativa, que están en los locales, bueno, de Fontenla, también tengo obra en locales en Río Negro, en Fontenla también que está en Rosario, bueno, en todos lados. O sea, hago obra decorativa y hago obra también que es la que expongo, capaz que en galería, que tal vez tiene otro valor, porque está hecha con otra técnica, o sea, es para otro ojo, digamos, ¿no? Para el ojo más clínico, para el que le gusta el arte en sí, ¿no? Como coleccionista. Entonces, Claro. manejo la. Hay gente que es artista y que ni loco se baja a hacer una obra decorativa, por ejemplo. No es mi caso. O sea, yo estoy en Claro. crecimiento y la realidad es que vendo mucha obra decorativa. Bueno, que es una forma, una línea, ¿no? Del arte que está. Bueno, muchos artistas dicen, algunos no hacen cuadros a pedido, otros hacen cuadros a pedidos totalmente. Vos no sabés lo difícil que es hacer cuadros a pedido. Yo no copio nada de nadie, hago siempre, o sea, lo que a mí me gusta hacer, pero hay mucha gente que capaz tiene un cuadro en la cabeza y te pide, no sé, quiere que lo haga, que lo recree yo, algo distinto pero similar, y es tan difícil, porque es muy difícil Me capaz. imagino. Sí, no, no, te digo que te volvés loca. Es mejor No, hacer me el cuadro que imagino, hagas me imagino. y que vendas eso, antes de ponerte a hacer un cuadro capaz que.
que nada, que no le puede sacar la idea de la cabeza a la persona, ¿no? Es difícil. Claro, claro. Lo terminás y dices, no, pero yo me lo imaginaba de otra forma. Chao, fuiste. Ay, no, y eso te genera mucha frustración también. Uno tiene que estar, te tenés que ir acostumbrando a eso, ¿no? A no frustrarte y a seguir. Porque va, vos sabés que esto está buenísimo y hay que encontrarle el sentido, la personalidad de lo que vos pintás, que por ahí es lo que después le puede atrapar a tu cliente. Es decir, por ejemplo, en el caso de, y ahora te escucho porque me parece que por esa búsqueda puede ser interesante. Por ejemplo, en el caso de Cutica hace la nena, la pinta en arriba de situaciones que pueden ser, qué sé yo, no sé, vos tenés una familia y querés que la nena mire a tu familia, lo ponés, o querés, es una casa de campo que te encanta, o tenés un lugar preferido de la playa que te encanta, o tenés un lugar de la montaña, o tenés una familia, o tenés un auto, algo material. Él ha hecho mucho esa nena mirando, como diciendo, como dándole luz a esa situación, ¿entendés? Sí, he visto muchas obras de él y me encantan. Hay una que tiene todo como, no sé si son girasoles, ahora no recuerdo mucho qué. Sí, exacto, un campo, sí, total. Un campo total. Era, sí, hay una que se llama Naufragio también, y tiene, se ve la obra en sí y como la transparencia sobre esa obra, que puede ser de la nena o de otra cosa, como que él lo hace en distintos planos, ¿no? Y está muy bueno. Es como bueno. Una mirada, exacto, muy es una bueno, mirada sí. Que digamos que garantiza como una pulcritud, como una cosa muy, muy importante para el dueño de esa obra. Sí, no, la verdad que es muy groso. Y sus hijos también pintan, ¿no? Sí, tiene dos hijos que pintan también. Pero bueno, pero yo siempre lo que... Bueno, el otro día justo cuando íbamos a Pinamar yo iba hablando de eso. ¿Cómo encontró esa forma, ese formato de hacer ese tipo de cuadros que, digamos, que él le da la personalidad de él y la persona le pide... No sé, claro. Algo que ama, no sé, total, algo, ¿me entendés? Sí. O sea, por ejemplo, el otro día entré... Para que quede plasmado ahí, sí. Un empresario muy importante de acá de Buenos Aires, ya estaba embalado casi para enviarlo, como haces vos con tus obras, uh-huh. Y también tenía ese campo con esa nena. Dije, uy, me encanta este... Bueno, me lo pidió tal empresario y se lo había comprado ese empresario. Te diría que era 2 metros por 2 metros, un cuadro grande. Hay que ver qué representa, ¿no? Esa nena para que la quieran colocar sobre esas cosas tan importantes para uno, ¿no? Hay que ver qué es lo que transmite para la persona, ¿no? Que la compra. Yo, por ejemplo, en mi casa, aunque tengo esta obra que le compré, es como que a mí me genera, me da energía en el lugar. No sé dónde la pusiste, no me acuerdo, no sé si me lo dijiste. En su momento la tenía en el taller y ahora la tengo en la entrada de mi casa. Qué divino. ¿Qué dice la gente cuando la iluminás a la noche? Sí, siempre. Siempre la tengo encendida. Qué bueno. ¿Y qué dicen? Porque vos haces reuniones sociales o que por ahí te van a ver tus obras. ¿Qué encontrás? Vos cuando entrás en el hall de mi casa vas a encontrar obra mezclada mía. Tengo esta de Cutica, tengo de otro artista también que pinta Marilyn, que a mí me encanta. ¿Cómo se llama? Perdón, no escuché. Tengo unas obras que son de Marilyn Monroe, que es de... Ah, de Marilyn. Ah, sí, de Andy Warhol. Son divinas las obras, pero estas son de, ya te digo el nombre, creo que es Roberto Zagaret, algo así, o Zagaret. Bueno. Mirá vos, ¿es argentino? También, es argentino, sí. Y están mezcladas, bueno, con la de Cutica, con algunas de las que tengo yo, y por lo general cuando entras a casa yo tengo, me gusta hacer ese recorrido, ¿no? Que el invitado pueda hacer el recorrido de todas las obras que... ¡Qué lindo, qué lindo! Las cambio todo el tiempo de lugar, te cuento. A mí me encanta. ¡Qué lindo! Botar. Esa es un poco la idea, ¿no? En casa hay arte. Me encanta. Mira, ayer a la noche hablábamos con un amigo que está haciendo un edificio en Pinamar. Sí. Y me llamó para decirme, me convenciste, porque en realidad yo creo que los edificios tienen que tener arte. Tienen que tener arte. O sea, definitivamente una linda estructura. Mira, por ejemplo, Cutica, para volver a Eugenio, está haciendo una cabeza de una bailarina maravillosa, muy parecida a la de la nena, algo así, pero en grande, como en acrílico. Es una belleza y ya se la compró, bueno, en realidad se la pidió, se la encargó un banco y va a estar esa cabeza, pero de más de 2-3 metros de altura, te estoy hablando. Dos metros y pico en un banco, en el lobby del banco, el ingreso del lobby. Sí, impresionante.
Creo que la vi en una fotografía que no sé si vos no la tenés en el Instagram. Sí, o sí, la, sí, también, sí. No la tengo, pero creo que tal vez te la mostré. Pero lo que te quiero decir es que esa obra le da valor a ese lugar, a esa casa, como en el caso de la tuya, o ese edificio también, en ese lobby, ¿no? Exacto, como pasa en el hotel que nombrabas antes, en el SLS. Exacto. Bueno, eso me lo contó alguna vez Cutica, que lo llamó Jorge Pérez, que es el dueño de Relator, ¿viste? De Miami. Eso es argentino-venezolano, creo que es una persona sumamente millonaria. Creo que vive en Miami, ¿no? En Miami vive, sí. Y le dijo, Cutica, le vamos a empezar a comprar obra, y dice, los edificios ya no vienen solos, los edificios tienen que ser también museos. Pasarlo a casa también, o sea, una casa con valor de obra es una casa que se ve más linda, como las flores, ¿no? Como las cosas lindas. Y bueno, vos fíjate en el hotel también que está en Miami, el de Alan Faena, es puro arte adentro. Vos vas, claro, y hay mucho arte. Y así se encuentran un montón. Es que se está usando mucho. Es como que es algo para ver, ¿viste? O sea, cuenta una historia el arte también, y es como que le da un poco el alma al lugar, lo que hablábamos antes. ¿Tenés amigas y amigos en el arte vos, Joy? Mira, la realidad es que tengo muchos colegas, más que nada por el lugar este que estoy en la casa esta de decoración de Fontella, que hacemos lo mismo y nos hablamos, pero también es como un poco celoso el mundo del arte, ¿eh? Sí, claro, bueno, te quería, sí. Pero yo no veo que Cutica tenga muchos amigos, Milo tampoco, Milo sí, Milo tiene algunos. Sí, pero es como medio reservado, porque la realidad es que, y más ahora con las redes, viste, que uno hace algo y están, todos tenemos la misma técnica, todos empezamos a hacer lo mismo, entonces como que uno siempre quiere mantener ese secreto, sí, que nada, que así debe ser, si no seríamos todos iguales, ¿no? Tendríamos lo sí, mismo. Sí, ojo que hay que cuidarlo, ¿no? Yo tengo 2-3 chicas que sigo, y ellas me siguen a mí, que las conozco, sí, que también tienen un estilo, viste, que medio que pintan parecido, digamos, claro, ¿no? Entonces, sí. Ellas deben esconder, pues, si querés te incluyo o no, deben esconder alguna técnica como para no mostrar tanto, porque si mostrás tanto, por ahí te la copian, ¿viste? Siempre un secreto te guardas, es así. Claro, totalmente. Bueno, ¿y se viene alguna muestra? ¿Tenés ganas de estar en algún lado este año, de hacer algo así, o por ahí en el verano? No sé. Sí, mirá, yo ahora estoy en una galería en Miami, en lo que es Estados Unidos, y después acá en septiembre voy a estar en Puro Diseño, que va a ser ahora, no sé si se puede nombrar, pero es sí, obvio, una feria muy grande que se hace en La Rural, y bueno, voy a estar ahí con obra, que voy a estar vendiendo, se juntan muchas provincias también que vienen a exponer sus cosas, y muchos decoradores, interioristas, van a buscar proveedores también a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, voy a estar ahí exponiendo el 1, el 2 y el 3 de septiembre acá en Buenos Aires, en La Rural. Qué bueno. Ahí te voy a ver, vivo a 3 cuadras de La Rural, así que estaré por ahí con esa muestra que es muy conocida en Argentina, ¿no? Sí, en Buenos Aires, Puro Diseño. Ahí va a haber mucho, bueno, va a estar, creo que está Milo también, un amigo tuyo que estabas nombrando recién, y va a haber un par más de colegas ahí. Pero vos no decís, ¿vos decís Puro Diseño o decís Bada? No, Puro Diseño. Bada no, en Bada me llamaron, pero es una fecha media complicada porque es en agosto y es la época de elecciones, entonces estaba media insegura de hacerlo. Claro. Bueno, en Bada el año pasado los artistas les fue muy bien, ¿eh? Ahí estuve recorriendo yo y la verdad que con los que hablaba estaban vendiendo mucho. Ni te digo Milo Lockett, que vendió un montón Milo de obras. Un montón de obra. El año pasado en Bada tenía mucha obra. Sí, el año pasado, pues ya estoy media perdida con los tiempos. Pero sí, en una esquina estaba Milo, en una esquina. Sí. Son ferias lindas porque a uno, o sea, te da la posibilidad de que te conozcan, ¿no? De poder interactuar con la gente, que por lo general te manejas por redes, y está bueno ahí el contacto. Siempre está el artista, por lo general, ¿no? Está bueno. Totalmente. Bueno, Joy, que invita a la gente para que conozca tu obra con tu Instagram. Bueno, mi Instagram es como mi nombre, que es un poco difícil de escribir, pero es Joana, J-O-A-T-A. Para, ¿de dónde viene Joana? ¿Por qué te pusieron Joana? A ver, ya que estamos acá. Mira, J-O-H-N-N-A, ¿no? Me explicaba así, mi mamá, que en esa época había una cantante que se llamaba Joana, pero no te podría decir bien quién es, porque es de la época de mi mamá. Y después, bueno, mi apellido es italiano, así que vengo de esos pagos. En el barco caído. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? ¿De Buenos Aires sos? Yo soy de Buenos Aires, sí. Perfecto. Así que bueno, ¿cómo te encuentra la gente? En el Instagram, que es joana.patrizo, doble SO es mi apellido.
Bueno, nada, ese es el Instagram y lo mismo para la página web, joanapatrizo.com. Perfecto, Joy, te mando un beso, te felicito, muy linda tu obra y bueno, éxitos en todo lo que emprendas y acá estamos para estar para siempre cerca. Para hacerme el aguante. Qué grande, Macu. Bueno, muchísimas gracias total. A vos y al público ahí que me está escuchando y estaría bueno que puedan entrar a mi Instagram y conocerme. Dale, un beso fuerte, gracias, un beso. Beso, saludos, chao Macu, chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí estaba Joana Patrizo, nos encanta el arte y Joana estaba ahí con nosotros. Tenemos comerciales y ya después vamos a venir con el señor Andrés Cantor y con Matías de Leonardi. Andrés Cantor desde Miami. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó Más, más vos. 28 34 58 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si te duele, tómate un Anaflex. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, Anaflex. Tómate un Anaflex. Bueno, seguimos con nuestro programa. Tenemos un señor que está muy ocupado estos días y que va a tener un futuro muy brillante porque Messi se va a Miami, él vive ahí. Estuvo haciendo, fue uno de los encargados de Telemundo para cubrir el Mundial 2022, cubre fútbol y otros deportes, su hijo también. Es una empresa en sí mismo, es el señor Andrés Cantor que está en línea y que nos deslumbró con Montiel. Montiel, va Montiel. Hola Andrés, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo te va, Macu? Un gusto saludarte nuevamente. Ya me diste ganas de salir a jugar y darle un pase a Messi, ¿eh? Pero estás en el lugar, viste, que siempre hay que estar en... Mira, hoy yo puse un tuit en donde decía que Messi le haya respondido que sí a Miami, hablo estrictamente de la oferta deportiva del fútbol, es como que yo la invite a comer a Taylor Swift y me diga que sí, es más o menos eso, o sea, con la competencia que tenía, ¿no? Sin lugar a dudas, pero él lo explicó muy bien ayer en la nota que le dio a los medios españoles, el por qué decide
venir acá y hay que respetarlo, ¿no? Ya creo, recuerdo esa imagen en Lusail de Doha, cuando apunta al palco donde está su familia y mueve los brazos y dice, ya está, claro. Ya está. Queda claro que ya está. Y viene acá a pasarla bien, no va a dejar de ganar muy buen dinero y va a hacer historia, sin lugar a dudas, acá en Estados Unidos. Andrés, ¿cuáles son esos detalles que van trascendiendo, que seguramente los tenés? Porque hablan también que le darían acciones en el Inter de Miami, hay ahí toda una situación, y mi comentario anterior tuvo que ver con la oferta deportiva, no por Miami. Miami ya tiene compras, tiene playa, tiene lugar, o sea, es maravilloso, y ahora le van a llover los millones de dólares, porque el negocio que va a mover Messi en Miami es descomunal. Ya le están dando el recibimiento de todas las estrellas de la NBA, me conmovió. Sí, la verdad que es impresionante. Yo no tengo los detalles del negocio porque él mismo se encargó de aclarar que el negocio todavía no está cerrado. Lo que Exacto. ha trascendido es que él va a tener un porcentaje de las ganancias de los nuevos suscriptores que pueda tener Apple TV, que es la que tiene los derechos globales de televisión. Es decir, quien quiera ver un partido de Messi en Francia, en Noruega o en Argentina, se va a tener que suscribir a Apple TV. Y a partir de los nuevos suscriptores que vaya ganando Apple, aparentemente le darían un porcentaje de esas ganancias. Y lo mismo va a ocurrir con la venta de camisetas Adidas, que en definitiva es la marca que patrocina él y que tiene un acuerdo global, total, digo, con la Liga. Todos los equipos de la Liga MLS usan la misma marca. Entonces, mirá vos, eso es una novedad, eso claro. Es made in Estados Unidos. Claro, es un arreglo que tiene. La Liga vendió los derechos de la camiseta de todos sus equipos Adidas. O sea que si vos y yo tenemos un equipo, tiene que usar Adidas, no podemos tener otra marca. Exactamente. Entonces, aparentemente, él también va a tener una participación de cada camiseta que se venda con su nombre, como habitualmente sucede. Qué fantástico, porque lo que mencionaste anterior de la televisión, el pay-per-view, es lo que hacen en las cifras, es lo que vuelve millonario la cifra de los boxeadores, por ejemplo. Claro, sí, lo que pasa que, sí, es distinto, digamos, porque hoy una pelea, por lo menos acá en Estados Unidos, una pelea de Canelo, el boxeador mexicano, digamos, sí. Es uno de los más populares, te cuesta $100 el pay-per-view. Acá, si mal no recuerdo, la temporada entera de Apple TV te cuesta $79. O sea que son valores distintos, pero el concepto, digamos, es igual. ¿Te parece que no va a aumentar teniéndolo a Leo Messi? No creo. No creo que Apple necesite de Messi para seguir ganando plata, esa es la realidad y desde el punto de vista Pero supongo que va a haber más cantidad de personas que lo van a querer ver. ¿Viste lo que es en Instagram? Tiene 468 millones de personas que lo siguen. Claro, sí, mirá, desconozco porque yo obviamente no soy quien para hablar del plan de negocio de Apple, pero creo que no sería inteligente desde el punto de vista de las relaciones públicas, si hoy, para ver los partidos de este fin de semana, me cobran 79 y a partir de la llegada de Messi me cobran 119, no creo que les haga bien desde el punto de vista de las relaciones públicas, tratándose de Apple, si fuese Macu TV y bueno, gran esfuerzo. Es una charla, si pregunto algo que por ahí no está a tu alcance, es obvio, pero ¿cómo te lo imaginás? Vos que conocés Miami, ¿cómo te imaginas? Porque en Miami tiene un departamento. Ahora dicen que no saben si viviría en el departamento, por ahí una casa que le da más, digamos, más intimidad, que puede salir a navegar desde su casa. Y aparte otro tema, ¿cómo ves que va a cambiar ese equipo que hoy está último, ¿no? Hablemos también de tu especialidad, que es el deporte, ¿no? Sí, mira, te cuento, Macu. El equipo, aunque se llama Inter Miami, juega en Fort Lauderdale, que es al norte de la ciudad de Miami per se. Entrena allí mismo en el complejo deportivo que tienen al lado de la cancha, que es en Fort Lauderdale. O sea que por ahí se va a vivir a Fort Lauderdale. Es muy probable y sería lo aconsejable
porque claro, ellos entrenan muy temprano en la mañana, lo creo, si no me equivoco, los entrenamientos empiezan a las 10 de la mañana, y si se viene a vivir, no sé, o a la playa, ahí donde tiene el departamento, o alguna otra zona más tirando hacia el lado de Miami, le va a llevar a esa hora, hora y media para poder llegar al complejo de entrenamiento. Entonces, la mayoría de los jugadores viven por ahí cerca. Fort Lauderdale es muy bonito, tiene también... No, conozco, es un lujo vivir en Fort Lauderdale, divino. Claro, así que yo supongo que enfilará para ese lado. Y desde lo deportivo, obviamente peor no le puede estar yendo al equipo. Así que estoy seguro que logrará levantarlo. No tengo ninguna duda que logrará levantarlo. O sea, él solo no va a poder. Pero, digamos, su llegada va a ser una inyección anímica y deportiva muy grande para el Inter Miami y para el resto de la liga. Para darte un dato nada más, ya quedaron agotados todos los boletos de todos los partidos que juega a partir de ahora el Inter de Miami de visitante. O sea, la gente se apresuró y el que está en Los Ángeles cuando sabe que va a ir a jugar el calendario y compró, ya se aseguró los boletos para la fecha que jueguen contra el Inter de local, digamos, en cada ciudad, y están los boletos agotados. Claro, ya todo el mundo se fue a comprar sus boletos para verlo a Messi cuando vaya a jugar. Con respecto al entrenador, porque ya le dieron de baja el otro, ¿quién te parece que puede ir? Va a ser un argentino para contenerlo a Messi, ¿no? Es lo que dicen, o Martino o Gallardo, corrió esa versión acá. Sí, puede ser. Ayer tomó mucha fuerza el nombre del Tata Martino, que había manifestado a un medio aquí en los Estados Unidos su deseo de regresar a la MLS. Él hizo campeón a Atlanta cuando estuvo acá en su primer año. Es decir, que conoce la liga, conoce el sistema. No, es una liga muy particular, digamos, por todas las aristas reglamentarias que tiene. Y sería obviamente el hombre más indicado, teniendo en cuenta que es Miami, que es una ciudad muy latina, que viene Messi, que es muy probable que llegue también Luis Suárez y tal vez algún otro jugador. Entonces, yo escuché del Tata Martino, de Gallardo no había escuchado hasta ahora, pero está entre el abanico seguramente de posibilidades si le seduce el proyecto a cualquiera de los dos. Vos trabajás en Telemundo, ¿cómo les modifica un poco la rutina profesional a ustedes, en tu caso también? Si, contanos si estás siguiendo el fútbol de ahí, la MLS, si lo transmitís, no lo desconozco. No, porque Apple desde esta temporada tiene los derechos globales de todos los partidos de la MLS. La única cadena a nivel global, Estados Unidos y el resto del mundo, que pasa los partidos es Apple. Así que me tocará ir a verlo y a disfrutarlo desde la platea, nada más. Y obviamente, bueno, acá pasa mucho con Teis Sports, que no tiene los derechos del fútbol de local, por ejemplo, que hacen, hablan del fútbol hasta que empieza el partido y después hablan del fútbol cuando termina el partido. Claro, bueno, a nosotros nos tocará, no tenemos tanta cobertura al Telemundo, no ser una cadena de deporte las 24 horas, sí tenemos nuestros espacios que obviamente en la medida que esté Messi acá tendremos que cubrirlo en los noticieros deportivos, etcétera, pero desde el punto de vista de la transmisión de los partidos, lamentablemente no me tocará poder relatar ningún partido de Leva acá en Inter. Claro, qué pena. ¿Y cómo tomaste el hecho de que te lo imaginabas que iba a aceptar el ofrecimiento de Beckham de jugar en el Inter? Mirá, entendiendo que la posibilidad de volver a Barcelona era cada vez más remota por todos los problemas que tiene el club, y entendiendo también que las dos opciones que terminó teniendo, aparentemente la más concreta, fueron la de Arabia y la de la MLS, yo en un momento me empecé a entusiasmar porque me parecía que, sabiendo que no era una cuestión económica, porque, digamos, rechazó muchísimo dinero de Arabia, acá
repito, va a ganar un muy buen contrato, un muy buen dinero igual, no tanto como lo que le pagaban los árabes. Ahí es donde me empecé a entusiasmar, porque digo, si él ya está hecho y está priorizando otra cosa, va a terminar acá, cosa que terminó sucediendo. Así que bueno, claro. muy feliz de tener al mejor del mundo aquí cerquita. Total, vos sabés que hoy leía un artículo que salió esta semana en Clarín de Paula Lugones, que creo que está instalada en Miami, por lo menos era en vía de especial, o estará allá estos días, y hablaba, ¿no?, de la revolución que hay en Miami, en todos los lugares, por esta presencia, en Miami, en todos Estados Unidos también, pero en Miami, bueno, la NBA le dio la bienvenida el otro día con un cartel luminoso ahí en el electrónico diciendo bienvenido. O sea, me impacta mucho, e incluso escribí a Paula sobre que decía, bueno, que estaba, cuando eligieran el colegio, que se imaginaba a los chiquitos que fueran los compañeros de los hijos de Messi, ¿no? Claro, es lo que está esperando todo el mundo para saber dónde termina viviendo, porque sí, va a ser una locura, obviamente, va a ser la verdad que una locura. La ciudad está conmocionada, dice bien Paula, porque está llegando el atleta global de mayor visibilidad y más conocido del mundo del deporte, obviamente. Entonces, totalmente. Aquí jugando en este equipo es fantástico. Ya para terminar, porque sé que tenés tu actividad, y te agradezco, Andrés. La vez pasada, la gente de Prima Pasta, Edgardo, que capaz que ha sido y es un lugar que a mí me encanta, recibieron un llamado que querían comer, eran 10, 12 personas, no sé qué, pero. Y bueno, finalmente le terminaron diciendo que era para Messi, de esto hará 2 años. Así que ayer lo llamé, no lo encontré, a ver qué dice, ¿no? Porque está todo el mundo revolucionado con Leo Messi en Miami. Seguramente ahora que va a vivir acá van a tener una guardia periodística, no sé, domingo. Los partidos acá, lo que hizo Apple, te cuento, unificó las fechas. Antes se jugaba medio como en Argentina, casi todos los días, lunes, martes, jueves, viernes. Ahora todos los partidos de la MLS por lo general se juegan el sábado, y hay algunas fechas que se juegan más el miércoles. Es decir que estoy seguro van a empezar. Los restaurantes donde sabemos que le gusta ir a Messi van a empezar a tener guardia periodística o los sábados a la noche o los domingos, seguro. Totalmente. Lo último, unos genios los de Apple, ¿no? ¿Qué es un grupo americano, Apple? Sí, Apple es americana, sí, claro. Pero digo, qué genios cómo reformularon todo, ¿no? El contrato con Adidas, la televisación, realmente. Una cosa de impresionante como la fueron viendo, ¿no? Y ahora con Messi tienen un cierre espectacular. Sí, esta semana incluso anunciaron que van a sacar una docuserie de 4 episodios con el detrás de escena de Messi y de la familia de Messi en Qatar, que va a salir por ahí a fin de año para coincidir con el primer aniversario del título de campeón. Tienen, según me contaron, porque ayer me entrevistaron casi 2 horas y me contaron que tienen imágenes realmente fantásticas de Leo en la concentración y de la familia, cómo vivió los partidos. Y sin lugar a dudas, bueno, apostaron por el fútbol sin saber que llegaba Messi, obviamente. y ahora esto le viene como le digo al dedo. Por último, tu año espléndido, ¿no? Terminando un gran año acá, Andrés. Sí, o sea, terminaste un año impresionante y ahora con un año que se te viene también muy, muy bueno. Sí. Es como, Macu, es como que no termina de irse la alegría del 2022, porque obviamente a través del laburo mío tuve muchos reconocimientos. Sí, premios, todo, te felicito, sí. Sí, y era como que parecía que cada uno de esos premios que me iban dando en el camino cerraba el círculo, y ahora la semana pasada que gané el séptimo Emmy, pensé, bueno, listo, ya está, esto, damos vuelta a la página 2022, ya está, te quiero mucho, el mejor año de mi vida, y ahora de repente llega Messi a Miami, es como que extender... estás en el lugar correcto, estás en el lugar indicado. Y sí, la verdad que mucha, mucha fortuna de poder estar aquí, de poder ir a verlo jugar en vivo. Te felicito y gracias como siempre, Andrés, sos muy amable, muchas gracias. A la orden cuando quieras, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Andrés. Andrés Cantor, qué placer escucharlo.
y a la orden cuando quieras. Wow, impresionante. Bueno, vamos a hablar ahora con Matías de Leonardis, está trabajando para el grupo ADESA, que es Hotel Management, como tal su cuenta en Instagram. Y tenemos algo para contar. La semana esta que viene, próxima, hay una fiesta muy interesante que yo voy a tener algo que ver, y Matías todo que ver porque la van a organizar ellos. Pero vamos a preguntarlo, voy a saludar. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo andás? Hola, Macu, querido. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, un placer. Acá, mirá, con un programa recontra lindo, te lo cuento. Y de paso se lo cuento a la gente antes de empezar a hablar. Hablamos al principio con un chef que cocina y vive en Londres, se llama Martín Milesi. Hace una comida que se llama Una, es una sola mesa, y ahí abren, lo hacen desde la Torre del Reloj, que la conocimos acá, el que nos fue a Londres, por la película de Harry Potter. Después hablamos con Alexis Diradurian, que hace viajes a medida, nos atendió desde Etiopía. Se llama Alexis, pero es Alejandra, es una mujer. Después, Joana Patricio, hablamos de arte recién, y una artista que vive acá en Buenos Aires, una artista divina, Bárbara. Y después, recién acabamos de cortar, antes de hablar con vos, Matías, con Andrés Cantor. Andrés es un periodista argentino radicado en Miami, hablando justamente de esta cuestión que movilizó al mundo de Leo Messi en Miami. ¿Qué opinás de eso? Vos que sos publicista, sos especialista en marketing. ¿Cómo lo ves a Messi en Miami? Primero te tengo que hablar como hincha, como fanático de Messi. Yo no quería ver jugar en el Barça de vuelta. O sea, opinión de espectador y... Claro, vos querías hacer... Si a mí me dabas a elegir, prefería el fútbol inglés en la Premier League. A mí me hubiera gustado verlo. También. Plan A, Barcelona. Plan B, Premier, plan C, no importa. Italia, el que sea. En Miami es como que es un escalón inferior. Sí, eso es lo que puso, viste que fue irónico un poco el mensaje de Laporta de Barcelona, pero Barcelona, o sea, Laporta hizo todo mal, ¿no? Desde hace 2 años. Sí, bueno, a ver, en términos de hincha, lo quiero a Messi en el máximo nivel y mirarlo y viste, disfrutar todo lo que se puede. Ahora, hablando como marketinero, si puedo ponerme ese título, para el fútbol y para el negocio del fútbol de Estados Unidos y del norte de América, es un antes y un después. Claro. Olvídate que el Inter de Miami juegue la próxima Libertadores y se arme todo un mercado nuevo allá. Ahora, pensá, en Miami están jugando las finales de la NBA. Los Miami Heat están jugando las finales de hockey sobre hielo con un equipo de Miami. Viene Messi al Inter de... Es una bomba. ¿Sabes? No, es una bomba. Bueno, justamente recién nos decía, porque viste que Messi tiene un departamento allá en la parte norte de la playa. Se compró un piso, no sé, imagínate lo que debe ser. Pero muy probablemente él no viva ahí, porque el equipo juega y entrena en Fort Lauderdale, me decía recién Cantor. Sí. O sea que la zona norte de su casa, ahí, y entrena a las 10 de la mañana, tiene una hora y media de viaje, con lo más probable es que no viva en Miami. Que vaya en helicóptero. No está mal. Pero los días de lluvia, esos días feos, no quiero que me lo suban ahí a Messi, ¿viste? Leo no tiene problemas de ese tipo, de la gente del mundo real. Es un genio. Bueno, contanos, Matías, ¿qué es ADESA? Que yo ya tengo cierta relación con ustedes comercial y de amistad, por supuesto, desde el verano, pero contale a la gente qué es ADESA. Sí, bueno, primero gracias, Macu, y sí, desde el verano que nos acompañaste, hicimos allá en Pinamar. ADESA es una empresa que se dedica al management de hoteles. Y actualmente tenemos 16 hoteles y un glamping, que es la novedad. Que me has invitado y no he podido ir, ojo que en cualquier momento prendemos la para allá. Y bueno, entre los 16 hoteles tenemos 5 en Patagonia Norte y se viene la temporada de esquí. Claro. Bueno, ¿Dónde están esos 5? ¿Cuáles son? Bariloche, La Cascada, que queda ahí sobre el lago Nahuel Huapi,
Divino. Divino. El Refugio NAP, que está en la base del Cerro Catedral. Uh-huh. El Faro en Villa Langostura, también sobre el lago. Es un hotel boutique de 15 habitaciones, muy, muy lindo. Y el Refugio... Perdón, ¿cómo se llama ese último? Perdón, ¿ese último? El Faro. El Faro. Uh-huh. Sí. Y el Refugio Ski and Summer Lodge, que queda en el barrio Las Pendientes, en el Cerro Chapelco. Es un hotel ski in out, que llegas a tu habitación esquiando. Divino. Pero también tenían un hotel en Calafate ustedes, ¿no? No, en Calafate. Bueno, tuvimos, pero ya no. Okay. O sea, pero antes, están en los mejores lugares. Ese que acabas de mencionar, el último, es maravilloso. Salís esquiando, llegás esquiando, es una cosa de locos. Sí, ese es un point de lujo para el esquiador, alucinante. Con 40 departamentos que le llamamos vilas, con cocina, habitación, chimenea, living, alucinante, de 90 metros cuadrados, una locura. Y en el cerro, estás ahí, no te trasladás, esquías, vas, venís. Qué hermoso. Y ahí bueno, está, se viene la nieve, entonces, ¿qué pensaron? Bueno, y con la excusa de tener esta oferta en el sur y para la temporada, que va a ser un éxito, armamos, y es la segunda edición, el Winter Party. Winter Party el jueves que viene en Windham Nordelta, que es otro de los hoteles que gestionamos. Y ahí lanzar todo lo que va a ser esta temporada en los hoteles, con las actividades que vamos a tener, los contenidos y obviamente la temporada para los esquiadores. Qué bueno, me encanta. Gracias por la invitación para que me hiciste, Matías, a vos, a toda la gente de ADESA, para que yo esté acompañando ahí a Flor, y Flor me esté acompañando a mí, Flor Ventura. Así que a estar co-conduciendo con Flor Ventura, así que un lujo para nosotros. Sí, para mí también, y va a estar lindísimo. ¿Qué pensaron para esa noche? Contanos un poquito quiénes vienen, cómo es la invitación, cómo hace la gente para, digamos, es por invitación. Contanos un poco esa tarde, esa tardecita de reunión, de fiesta ahí en el Windham de Nordelta. Sí, la idea es que hacer un after, va a haber un desfile de modas con colección invierno, con el legendario Vidal Rivas y sus... Mirá, me voy a encontrar con mi amigo Vidal Rivas. Sí. Hace un mini Argentina Fashion Week para nosotros. Y después va a tocar Daniela Ursi. Va a hacer algún DJ set ahí después del desfile. Bueno. Vamos a tener sorteos y algunas sorpresas para todos esa noche. Qué bueno. Bueno, contanos un poquito de los hoteles, porque aparte de esto, ustedes tienen hoteles en Buenos Aires, también tienen un hotel en... Hablemos un poco de la oferta que tienen ustedes en Luján, te quería decir, ¿no? ¿Y qué otro? ¿Cuánta cantidad de hoteles tienen? No, 16. Ahí tenemos 5 en Capital, en la ciudad. En Recoleta, Barrio Norte, en Arroyo Sipacha. Hoteles urbanos que... anda muy bien, aparte con la oferta de espectáculos que está teniendo Buenos Aires, la verdad es una opción muy buena, no solo para extranjeros, sino para la gente de otras provincias que vienen a consumir espectáculos a Buenos Aires y se alojan en nuestros hoteles. Claro. Y el de Arroyo me encanta, ese de Arroyo a media cuadra, 20 metros de Arroyo, me encanta. Ahí la vez pasada hablaba con Tato Giovannoni, dueño de la florería La Vuelta, del bar, mítico bar de Buenos Aires, lindísimo. Dice, yo cuando vengo paro ahí, así que se hospeda en el hotel de ustedes. Sí, ahí estamos abriendo un restaurante, ahora, si Dios quiere, en un mes, que se llama Leinen. Mirá ahí, qué bueno. Deco Collection, te voy a invitar también cuando esté, esto es una primicia. Me va a encantar ir, me gusta mucho ese lugar. Mirá, sí. ¿Y quién están abriendo un restaurante? ¿Ahí no tiene ahora un restaurante ese hotel? No, tiene sí servicio de gastronomía para los huéspedes, pero no un restaurante a la calle, abierto para el público. Aparte en una escuadra divina, porque en la esquina tienen un lindo bar, al lado está Maru Botana, no sé si sigue. Claro, sí, está Maru Botana, Farinelli, Florería Atlántico. Farinelli. Sí, hay buena oferta. Muy lindo. Aparte es un
para mí es... ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cómo lo están organizando eso? Qué interesante. Pues ustedes también, con los hoteles, dan mucha visibilidad a la gastronomía, ¿no? Les interesa mucho el tema gastronómico. Sí, bueno, el año pasado hicimos la gira con Gerón Mater. Este año estamos cerrando algo con Rodrigo Toso para la Patagonia, otra gira, con Pablo Buzo, que es el chef ejecutivo del refugio. Así que sí, constantemente. Es un condimento, te diría, obligado de la hotelería. Claro. Y, contame y de ese hotel, de ese restaurante, del hotel. ¿Cómo se llama el hotel de la calle Suipacha? Se llama Deco Collection. Deco Collection. Deco Collection. Y el hotel Linen. Y nada, te dejo el título. Hagamos otra y cuando esté listo y hacemos una especie. Me va a encantar, me va a encantar. ¿Eh? Usted tiene que poner arte ahí. Y para hablar de arte me tiene que llamar a mí, que yo te voy a ofrecer arte bueno para poner en esos lugares tan lindos que tienen ustedes, tan lindos. Es un point para arte, para hacer una fusión ahí de arte y tragos de autor y comida, sin duda. Bueno, es una manzana maravillosa. Estás hablando de ahí, a la vuelta también les van a competir a ustedes, por ahí capaz que se tienen una competencia con distinto tipo de gente, pero está abriendo a fin de año también otro hotel ahí grande, importante, ahí a la vuelta, reabriendo, ¿no? Y está Tato también con la florería ahí a la vuelta, Farinelli, o sea, Maru, ustedes, no, es una cuadra interesante, una manzana interesante. Es súper, y la verdad no es competencia, pero en el buen sentido. La idea es generar que esa manzana, que esas cuadras tengan más propuestas y más gente se acerque. Con lo cual, si sumamos más más oferta a todo ese sector, que es muy lindo, nos viene bien a todos. Así que bienvenido. Totalmente. Fíjate, de hecho, ahí el año pasado estuvo Casa Foa en la esquina. Claro, sí, en el convento. Convento, que lo dejaron lindísimo, siempre Marcos Malbrán, que es amigo y es el presidente de Casa Foa, que siempre me invita. Y bueno, es muy lindo lo que está ocurriendo con toda esa manzana y todo, que ahí medio como que entre el hotel que habían cerrado después, que ahora reabren. Y Tato, que se puso ahí con ese gran éxito, se tomó otra dimensión. Sí, ya es un clásico y está buenísimo estar cerca de los clásicos. ¿Y qué me podés contar de esa parrilla tan rica que tienen acá en Luján? Ese hotel parrilla los fines de semana, ¿no? Sí, ahí en Luján tenemos el Wyndham Garden Luján, que está en la Ruta 6, en Opendoor, que ahí funcionan tres cosas. Está el hotel, que es un hotel de campo, de 36 habitaciones, todas con vista a la cancha de polo, todas con vista, como decimos siempre, tiene horizonte. El campo, ese horizonte que es alucinante. Y en el mismo predio funciona... Qué divino. Esas ventanas al campo a mí me fascinan más con las canchas de polo, ¿no? ¿Cuántas canchas hay? ¿Una, dos? Hay una cancha de polo y las zonas de polo. Con lo cual nosotros tenemos una. En el vecino hay un club de polo que tiene dos canchas más. Es un lugar de polo importante. Y en el mismo predio funciona, está la parrilla SAU, que es la que te referías recién, que funciona los fines de semana y feriados, que es para el público de afuera, no solo para huéspedes. Es un muy buen programa de fin de semana, de escapada. Bueno, pará, que eso me quedó por preguntarte. La de Suipacha también va a ser para gente que está hospedada en el hotel, ¿no? Totalmente. Sí. Todos los restaurantes de los hoteles son para huéspedes y gente de afuera. Claro. Yes. Así que, bueno, Asau, que cumple un año, muy bien, con una propuesta de parrilla y menú, ¿cómo se llama? Un menú cerrado de pasos de parrilla. De pasos. Con salad bar, con bebida, con todo. Y la novedad del predio del Wyndham Garden Luján es que inauguramos un glamping hace un mes. ¿Qué es el concepto glamping? Contanos. El glamping es la combinación del camping con glamour, que es la palabra, ¿no?
son 10 carpas ambientadas como habitación de hotel. Son carpas que entras parado y dormís en cama. ¡Qué bueno! Tienen dos categorías, unas tienen baño privado, otras tienen baño común, como un camping, y pensión completa. Tenés desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Cuántos metros le lleva armar eso? ¿Cuántos metros hay de glamping? Y de glamping, a ver, la superficie que ocupan las carpas y todo el área común, sí, serán unos 3.000 metros. Pero claro, no quería tener una idea, no me la imaginaba qué cantidad, qué enorme, no, es un lugar grande. Pero no tiene límite en cuanto a que el jardín de glamping es todo el predio del hotel, que son 14 hectáreas, claro, y el horizonte que de los campos vecinos. O sea, es una experiencia de campo, con bosque, con cabalgatas, con fogón, con comida al disco, con torta frita, budines y cosas riquísimas, para familia, para pareja, para amigos. La verdad que muy bien. Qué interesante. Bueno, Matías, entonces nos estaremos viendo el jueves. Supongo que después que terminemos el desfile y la presentación y todo, nos quedaremos a comer algo rico ahí, a conversar, seguro, a tomar algo y a proyectar cosas, ¿no? Sí. Así, en 10 minutos te conté un montón de cosas, ¿no? Ya no te da el tiempo para ir a visitar todos los hoteles, imagínate. Así no, que, totalmente, pero aparte vos ya me conocés, sabés que a mí me encanta todo el tema de la gastronomía y de los hoteles. Yo si fuera por mí viviría en hoteles, ¿sabés? Sí, siempre, obvio. Yo siempre también pensé eso. Fui 10 años al Hilton, al gimnasio, y y siempre decía cuando entraba, ¿no? Yo decía, yo viviría acá. O cuando voy, qué sé yo, en Pinamar voy, vivo en hotel cuando voy en el verano. O sea, a mí me gusta vivir en hoteles, me divierte. Sí. Está bueno. Quién pudiera, totalmente. Matías, querido, te mando un abrazo fuerte, te felicito. ¿Cómo se llama? ¿La gente puede ir a la presentación del viernes? ¿Cómo hace la gente para ir? O sea, ¿tiene un costo a la entrada? Contanos eso, para terminar. En realidad es una fiesta cerrada, con lista de invitación. Okay. Tiene una capacidad limitada. La verdad que no lo podemos abrir porque no podríamos dar abasto. Pero vamos con el éxito que tuvo el año pasado y la que esperemos tenga esta, que va a andar muy bien. Quien dice, hacemos otra y si la hacemos abierta al público. Me parece espectacular. Bueno, nos vemos el jueves. Matías, te mando un abrazo fuerte y muchas gracias. No, gracias a vos. Abrazo grande. Adiós. Ahí estaba Matías de Leonardis, del grupo Adesa, el Hotel Management. Bueno, y nos estamos yendo con Gonza Benítez Cruz, que ha estado en la operación técnica. Gracias, Gonza, querido. Perdón, en la abrazo, producción. Macu. En la producción. Mirá, te puse de operador, Gonza. No, por favor. Eso lo maneja Javi y lo maneja bien. Muy bien. Bueno, es el uno. Olvídate. Escúchame, pará. Tenemos un minuto. Contame Copa Libertadores. Está que quema toda la situación ahí, ¿no? Sí, está tremenda, ¿no? La situación de la Copa Libertadores. Y River ganó un partido importante y tiene que ganar otro para clasificarse. Pero ya depende de River. Ya depende de River, sí. Tiene que jugar contra el equipo boliviano, el Strongest, en su cancha, así que tiene muchas posibilidades de clasificar. Gracias, Gonza, querido, que estés muy bien, que pases un lindo fin de semana. Igualmente. Adiós. Bueno, y nosotros nos estamos yendo, gracias a Javier Martínez en la operación técnica, a la radio, a nuestra querida radio AM1220 Ecomedios. Y nosotros, yo soy Guillermo Mazzucca, me dicen Macu, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas acá. Chau, chau. Corrientes somos todos. Somos 1.000.000 y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia.
los hombres y las mujeres tantas veces postergadas, los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan, nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,